recomiendo y estamos aquí nuevamente en el Intertower, en este caso en el primer piso que tiene el Intertower Hotel, en Julio Restaurante, compartiendo en este caso unos sabrosos platos, en este caso con el precandidato a intendente que tiene la ciudad de Santa Fe por el Partido Socialista, con Pablo Farías. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te sorprendí con la comida o no? Excelente, buenísimo. Dijiste qué bueno que estás, me te ibas comiendo. Sí, sí, la verdad que sí, además tenía un poquito de hambre, un poquito. ¿Sos de comer al mediodía o no? ¿O por ahí le mediodía, de el mediodía es difícil. Mediodía a veces te agarran en la mitad de algo y terminas o comiendo alguna porquería, digamos, rápida, un sandwichito, algo así rápido, o a veces tenés la oportunidad de cortar a comer. Pero es para por lo menos el trabajo nuestro es bastante complicado. ¿Te gusta cocinar o no? Eso es, sí, me gusta. ¿Algo particular o no? Y yo tengo dos betas. No, el asado me gusta, pero creo que hay que tener tiempo, tengo que tener despejada la cabeza para que no salga feo. Y después me gusta comidas de olla, ¿viste? Los arroces, las pastas, las salsas. Tengo pollo de cacerola. Sí, sí, pues. Sí, 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 me gusta. ¿Y guiso también? ¿Todo eso no? Sí, sí, también. También guiso de lentejas. ¿Mondongo, no? También, también. Pero el mondongo tiene todo un preparado previo. Sí, bueno, que por ahí necesitas mucho más tiempo. Necesitas más tiempo, sí. Pero con la olla me llevo bastante bien. ¿Y luego? Sí, sí. ¿Y después de la casa hacer algo más o no? No. Cambió un poquito, sí, pero arreglar para ir una fijita de la luna, tal o no. Soy bastante desastroso con las labores domésticas, reconozco que no soy muy bueno, pero bueno, cuando me toca, me toca. Cuando no queda otra, cuando se te empieza a caer encima la casa, güey, que sé. Pablo, ¿por qué candidato a intendente nacional? ¿Cuál es el desafío más que nada que te lleva a hacer eso? Porque yo soy parte de un proyecto, ¿no? Un proyecto que hoy está gobernando la provincia, que aspira a renovarse una vez más, con la energía de una nueva gestión, con la energía que seguramente Miguel Lischi le va a imponer a la gestión provincial. Y como parte de ese proyecto nosotros tenemos ideas propias y deseos de concretar esas ideas en la ciudad, ¿no? Más allá de lo que significa el Frente Progresista, de las distintas vertientes o variables que tiene, nosotros del Partido Socialista, desde este grupo que está fuertemente comprometido con el Frente Progresista y con el gobierno de la provincia, nos interesa llevar adelante estas ideas también fuertemente en la gestión local, ¿no? Hay un tema en el cual en los últimos 6 meses, digamos en el año, se ha desarrollado mucho en la provincia de Santa Fe, más que nada en las principales ciudades como son Rosario y Santa Fe, que es el Plan Abre. Sí. Me habían cortado recién un pajarito que estuviste en una reunión con uno de los barrios por ese tema del Plan Abre. Sí, sí. ¿Sirve para lo que va a ser la candidatura tuyo y si una posible, después ya una candidatura ya en las elecciones generales, si es que pasás las primarias, lo que es la instalación hoy del Plan Abre en la ciudad de Santa Fe? Yo creo que el Plan Abre es la columna vertebral de las políticas sociales de este gobierno. Desde que comenzamos con el Plan Abre, todos los aspectos, los distintos aspectos de la gestión que tienen algún impacto en lo social, se ordenan a través del Plan Abre. Y se ordenan de una manera que a mí me parece absolutamente acertada, digamos. Se ordena en la territorialidad, en la intervención del barrio. Como decía recién, estuvimos participando en una reunión, me convocaron por la vinculación que tiene mi área con las actividades deportivas y la seguridad en las actividades deportivas, porque una de las propuestas y de los proyectos que se van a desarrollar en el barrio San Lorenzo es un gran playón deportivo en el marco de la vecinal. Y uno veía cómo se iban emocionando los vecinos, porque en el mismo momento, en la misma reunión, estábamos hablando de muy diferentes áreas de gestión, pero todas confluían en un mismo plan, en un plan de intervención fuerte, en un plan de intervención rápida. Lo que estamos hablando se va a desarrollar en el curso de este año. Y este me parece que es la gran novedad del gobierno y la gran mirada hacia el futuro, ¿no? Cómo generar políticas sociales integradas a través de la territorialidad, ¿no? A través del desarrollo de los barrios. ¿El reclamo del vecino es el mismo de siempre o va cambiando?
Yo digo, el reclamo que tuviste hoy en Barrio San Lorenzo, el mismo de hace 4 años, de hace 8 años. Yo creo que los reclamos son más o menos los mismos. Lo que por ahí cambia es el orden de prioridades, ¿no? A veces los vecinos priorizan más la obra pública, la infraestructura. Hoy hacían algún planteo, por ejemplo, con los mini basurales y basurales que hay en el barrio muy fuertemente. Y a lo mejor si hubiéramos ido hace un mes, el planteo más fuerte era la seguridad, pero hoy reconocían los vecinos que la intervención que está haciendo la Policía de Acción Táctica, la PAT, en Barrio San Lorenzo, les está generando rápidamente un efecto que están volviendo a sentarse en la vereda a tomar mate, y lo decían con lágrimas en los ojos, eso me emocionó mucho. Y me parece que esto tiene que ver con el cambio de las prioridades. A lo mejor, repito, hace un tiempo hubiera sido la principal demanda. Hoy, como están un poco más tranquilos, no digo que esté resuelto, pero están un poco más tranquilos en este sentido, las demandas estaban más enfocadas en el cordón cuneta, en los mini basurales, en otras cuestiones que obviamente hacen a la calidad de vida en los barrios. Vos recién hablabas de cuestiones que son muy estratégicas para los barrios, son cordón cuneta, la limpieza de zanja o que haya zanja para que el agua pueda drenar. Cuestiones que cuando uno planifica un barrio deben ser casi como elementales o esenciales y que en los últimos 20, 25 años eso no ocurrió. ¿Se puede cambiar esa estructura o no? Claro. ¿O es muy difícil? Lamentablemente el crecimiento de Santa Fe, como la mayoría de las ciudades de la Argentina, se ha dado en forma desprolija o sin una planificación adecuada que haya visto la necesidad inmediata de dotar de servicios al desarrollo urbano, ¿no? Y digo lamentablemente porque una vez que las plantas urbanas ya están desarrolladas, los barrios ya están generados, dotarlos de servicios es más complejo, ¿no? Si uno planifica de cero un barrio y toma el terreno, por decirlo de alguna manera, sí, virgen, sin viviendas, es más fácil abrir calles, es más fácil generar desagües pluviales, cloacas, tendidos de redes, de redes de alumbrado, de redes de gas natural. Cuando ya están las viviendas, cuando las viviendas ya han ocupado el terreno, es todo bastante más complejo, ¿no? Pero igual se puede, por supuesto que se puede. Acá tenemos experiencias muy cercanas en las que esto se está realizando. Hemos logrado la vecinal Coronel Dorrego, lo que es nuestro barrio chaqueño, el famoso barrio chaqueño, ordenado la apertura de calles, la situación dominial de las viviendas, y se está trabajando fuertemente en la intervención de servicios. Me parece que esto demuestra que lo podemos seguir haciendo en los distintos barrios de la ciudad. Lo que fuertemente debemos hacer desde un gobierno local, desde la Intendencia, es establecer un orden de prioridades en la inversión pública, en la inversión del presupuesto municipal y en también cómo se acuerda con la provincia y con la nación cómo se invierten los fondos en la ciudad. Y la prioridad tiene que estar básicamente en esto, ¿no? En equilibrar permanentemente los barrios que tienen más necesidades, que están más postergados, que se encuentren en un equilibrio más cerca de los que están en mejor estado, más favorecidos, con mayores servicios. Porque estas fuertes desigualdades, estos fuertes contrastes, son los que en definitiva terminan generando la violencia, el resentimiento de muchas personas, y lamentablemente eso después se traduce en lo que todos sufrimos, que es la inseguridad, ¿no? Así que a mediano y largo plazo es imprescindible que en Santa Fe equilibrar las desigualdades. ¿Crees hoy que hay una desigualdad, a ver, como crítica constructiva del gobierno de hoy de Corral, sí, una desigualdad en lo que es el macrocentro de Santa Fe a lo que son los barrios más periféricos? Dejando de lado lo que es el Planabre, yo digo sí, como lo que es la ciudad, entiendo, de Santa Fe. Entiendo. A ver, yo creo que la deuda del Estado, de los gobiernos con los barrios de la periferia y no tan periferia de la ciudad es histórica. Tenemos que remontarnos a muchísimos años para encontrar cuándo esto fue creciendo y desarrollándose cada vez más en forma desigual. De todos modos, digo, me parece que la inmensa tarea de la gestión municipal, creo que las gestiones tanto de Barletta como la de Corral, pusieron un esfuerzo y un empeño en trabajar en muchas de estas mejoras, pero está claro que todavía, para lograr un equilibrio, cuando yo hablo de equilibrio,
No estoy diciendo que toda la ciudad tiene que estar, sí, sea igual. Obviamente, ojalá, utópicamente, no puedo decir, me gustaría que uno por donde camine la ciudad tenga las mismas sensaciones de belleza, de seguridad, etcétera. Pero sí un equilibrio para decir que tenemos que lograr niveles aceptables de calidad de vida. Yo creo que para ahí todavía nos falta un camino por recorrer. Y en esto es donde en los matices y en las visiones de la política, el gobierno provincial ha tenido una decisión mucho más fuerte de la intervención de los barrios. Por eso el plan ABRE, por eso la cantidad de dinero que se ha destinado desde los comienzos, ya desde la gestión de Wiener, de la provincia al cierre de todo lo que es el borde oeste de la ciudad con la circunvalación oeste, al mantenimiento de los reservorios y de las casabombas, la construcción de una nueva casabomba cero, el drenaje, los desagües, todo eso que ha tenido una fuertísima inversión desde el Estado provincial, ahora sumado a lo que es el Plan ABRE, me parece que da una clara idea de cuál es la visión política que tiene que ver con esto que ha tenido el gobierno provincial en la ciudad de Santa Fe. Y me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor en la gestión local para acompañar ese proceso, por supuesto que sin descuidar la calidad de vida de todos los santafesinos. En definitiva, hay espacios de la ciudad que más allá de donde estén ubicados son absolutamente de todos los santafesinos, ¿no? Los parques, los paseos, por más que estén en el centro, por más que estén sobre una avenida troncal, son de todos los santafesinos. Cualquiera, vivan donde vivan la ciudad, lo puede disfrutar. Por lo tanto, ese espacio público hay que preservarlo, hay que cuidarlo, hay que mejorarlo y también de forma de que todos los vecinos lo puedan sentir como propio, ¿no? Pablo, ¿vamos a comer el postre? ¿Eh? Sí, con mucho gusto. Con Pablo Farías, el precandidato a intendente de la ciudad de Santa Fe, aquí en el Inter Tower Hotel, en este caso comiendo en el primer piso en Julio Restaurante, saboreando estos platos, ya se vienen los postres.